Les informo que ya se acerca el 14 de febrero. Y si alguien me ama en secreto, avísenlo. ¿Y tú para qué miércoles quieres que te avisen, ah? ¿Ah? ¿Acaso tienes esposa? Cuenta la leyenda que si te enojas con tu pareja por estos días de febrero, te ahorras el regalo de San Valentín. Disculpe, señorita. ¿Tendrá tarjetas por el día de San Valentín que digan para el único amor de mi vida? Sí, señor, sí tenemos. Allá, deme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nana, 7, por favor. No, mejor 8. Amor, hoy es San Valentín, día de los enamorados. ¿Por qué no matamos un pollito? ¿Pero qué culpa tiene el pollo? Matemos a tu amiga mejor. Ella fue la que nos presentó. ¿Quieres sorprender a tu novia este 14 de febrero y no sabes cómo? Preséntale a tu esposa. Amor, ¿a dónde vamos a ir el 14 de febrero? A ningún lado, porque ya regresé con el papá de mi hija. Mi vida, ¿crees en el amor a primera vista? No, sí, no, claro. No. Si te hubiera mirado dos veces, no me habría casado contigo. Ay, Dios mío. Todos los regalos del 14 de febrero están carísimos. Y si le reviso el celular de una vez, así no voy a gastar ni un solo yen. Ya está casi todo listo para el 14 de febrero. El peluche, las flores, los chocolates, el cine y la cena romántica. Solo falta un pequeñísimo detalle. Aún no tengo pareja. ¿Y yo qué soy, baboso? Este ¿producto de tu imaginación o qué? Amor, haré mucho dinero el 14 de febrero. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer, amor? Venderé preservativos afuera de los hoteles. Y el resto de la semana, venderé pastillas del día siguiente. ¡Guau! ¡Wow! ¡Pero qué gran idea, mi amor! Y eso no es todo, amor. Dentro de 15 días, venderé pruebas de embarazo. Y en 9 meses, voy a empezar a vender pañales. ¡Seremos millonarios, amor! Si quieres ser la envidia de tus amigas, me alquilo para este 14 de febrero. Precios súper económicos. ¿Qué cosa? ¿Te dejo solo un día y ya te estás regalando? Te digo regalando, ¿te estás vendiendo? ¿Que no tienes esposa? Amor, ¿cuándo llegaste? Ese compa ya está muerto. ¿Está buscando una tarjeta en especial? Sí, estoy buscando tarjetas por el día de San Valentín, pero ninguna de las que he visto me gustan. Ah, ayer me llegaron estas que todavía no he colocado en el mostrador. A ver. Esta es la que estaba buscando. ¿La va a llevar? Sí, por supuesto. Me llevaré 6. Así que ya saben, chicas, me alquilo para San Valentín. Los costos son muy cómodos. No. Si nadie te quiso gratis, mucho menos van a pagar por ti. 8 motivos por los que es mejor pasar San Valentín con amigos. 1. No tienes que estresarte pensando en buen regalo. 2. Tus amigos siempre estarán ahí. 3. Podrás comer comida que de verdad te guste. 4. Oportunidad perfecta para reunir a todos. 5. Recordar buenos momentos. 6. No tienes que mirar películas románticas. 7. Pueden ahogar sus penas. Y por último, no tienes que pagar por la cena de otra. Si tu novio te invita a salir el 13 de febrero, es porque tú eres la otra. Y si te invita a salir el 15 de febrero, es porque es un pobre micio. Y si no te invita a ningún lado el 14 de febrero, es porque tú, sí, tú eres la esposa.